marco del ciclo de música Maipú en concierto, el sábado 6 de mayo estuvo presente el acordeonista Alejandro Brites. Estamos felices de estar aquí. Este encuentro se llama Tiempos de Chamamé y que tengo el honor de integrarme junto a Jorge Tolosa y Luis Santa Cruz, que son dos personas que hacen parte de la historia del chamamé y que son personas que me han apuntalado mucho en mi carrera y en mi vida personal. Toda la vida se tocó chamamé, desde su creación era con instrumentos de música erudita, podríamos decir. Desde su matriz ya es erudita, porque es una mezcla con el barroco, ¿no? Es un barroco con un filtro que es el guaraní. Esa musicalidad quedó, después se forjó aquí el chamamé en Argentina. De la misma matriz está la polca, la guaraña, en fin. Pero en Argentina se formó el chamamé. Y a pesar de ser una música que se hizo fuerte en los ámbitos rurales, es una música que llegó fácilmente a los teatros. Y hoy por hoy, en mi caso, recorro varios países, ya he recorrido de Europa, de Latinoamérica, y he tocado en muchísimos teatros. Ha llegado al Colón de la mano de Nini Flores, antes estuvo con el Cuarteto Santa Ana. Entonces es la música, el chamamé, desde su formación, el día de hoy y va a ser en el futuro, siempre va a tener los escenarios del mundo a su disposición, porque es una música que merece, es una música que tiene una magia especial. Se fue con la carrería, la bailanta lo llevó. El chamamé también tiene una característica que no solo intentamos desde nuestro subconsciente alcanzar a Dios y hablar con la Madre Tierra desde lo musical, sino que también desde la danza se trata con los pies hablar con la Madre Tierra y llegar a Dios. Y el baile es muy importante en el chamamé. Seguramente más de uno no se va a aguantar hoy y va a querer bailar y por qué no algún zapucay también. Pero sí, pero vos fijate qué lindo, Alejandro, lo que estamos hablando de Maipú en concierto. Y lo que vos decís, el chamamé por ahí la gente creía que era para bailar, pero no, el chamamé ha llegado a los escenarios, como vos decías, al Colón, que no se baila, que se ejecuta, pero que la gente está mirando un concierto de chamamé. Claro. Qué lindo, qué lindo. Claro. Y bueno, y más importante todavía, como te decía, el encuentro con estos compañeros que te los voy a presentar. Sí. Quiero que hables un poquito con Jorge Tolosa. Jorge Tolosa en realidad no precisa presentación, pero te voy a dar algunos datos, pequeños datos que son grandes datos. Fue uno de los cantantes del Cuarteto Santa Ana, de Ernesto Montiel. Grabó con Ernesto Montiel, grabó con Abelardo Di Mota. Tocó con Damaso Esquivel. Opa. Tenía el famoso grupo Purajey. Aquí en Buenos Aires. Entonces quiero que tengas la oportunidad y darle la oportunidad a Maipú de compartir unas palabras con Jorge y con Luis Santa Cruz, que es un bandoneonista de los pocos que quedan, que tienen esa sabiduría de la buena música, de saber escuchar y responder, ¿no? Que no es fácil hoy por hoy y que sabe mucho, que no paro de aprender con él como instrumentista. Yo no te comprendí de aquel amor, solo lágrimas quedó en mi pecho, este dolor que el tiempo no disipó. Son pedazos, solo quiero que el abrazo de mi canto llegue a ti. Entonces, al son de mis melodías,
tendrás conciencia que un día amándote te perdí. Bueno, Jorge. Ya me presentó esto. Sí, ya me presentó. Contame un poquito de tu historia, porque vos llevas unos cuantos años también acompañando al chamamé, ¿verdad? Sí, gracias a Dios todavía seguimos, ¿no? Pero sí, hace bastante tiempo. Así que, como dijo Alejandro, uno tuvo la suerte de integrar el famoso cuarteto, Santana, bueno, después de estar con Don Abelardo de Vimota, hacer mi carrera después como solista, grabar. Y bueno, hasta que llegó un momento ya hace unos años, como 15 o 17, no me acuerdo bien, que me reencuentro y me encuentro con Luis Santa Cruz, si bien nos conocíamos, pero estábamos en caminos diferentes dentro del chamamé, no es por un lado, yo por otro. Así claro. Que nos juntamos y ya hace 17 años con Luis que somos pareja. Feliz cuando Alejandro me llama y me dice, Jorge, ¿qué te parece si nos reencontramos? Si podemos... Y ya el hecho de reencontrarse sí. Ya es una felicidad. Es un estímulo. Es un estímulo. Y después, bueno, aparecen estos trabajos, esta gira que comienza ya hoy y que termina en Brasil. Es muy lindo, muy lindo. Para nosotros que ya estamos ya... No digamos que venimos de vuelta, pero tenemos nuestros años encima con el chamamé y con la música. Pero los años dicen que te dan sabiduría. Todo esto reconforta, ¿viste? Te ayuda un poco a vivir. Gracias. Para mí es un gusto... De conocerlo y conocer acá, porque nunca vine, tanto lado por acá, no, así que es un placer. Siempre hay una primera vez. Claro, sí. Bueno, y de mi carrera te voy a decir que larga también. Sí. Hay unos cuantos añitos ya, ¿viste? Bueno, yo me inicié con Roberto Galarza. Upa. Y bueno, pues, y después he tocado con Antonio Olé, he tocado y grabado con Raúl Barbosa, con Paloma Valdés, y de los cantores Atilio Puchó. Pero a todos los cantores, Julio Luján, el entrerriano cantor, con ese también he grabado con todos, con Ramón Galarza, no sé si es el colectivo, sí. Pero con muchos más. Así y que, ahora este encuentro con Alejandro. Bueno, esto fue una cosa ya, yo cuando vino allá mi amigo, que habíamos dejado un tiempo de tocar juntos, sí. Entonces esto fue una alegría, que ya esto es, ya lo hacemos con el corazón, con alegría más todavía, ¿no? Porque ya con mi amigo acá, mi compañero, ya... Hace unos cuantos años que somos pareja, ya estamos medio aburridos. No. Pero bueno, lo felicito por el humor, Eso es bueno. Un poquito está así. Sí. Es la alegría, ¿no? Es la alegría, no, sí. Pero en la vida tiene que haber humor, ¿no? La vida si no todo. Tiene que haber humor porque si no se hace tan monótono todo, ¿no? Siempre tiene que haber humor. Como te decía hoy, el chamamé en realidad en sus comienzos se grababa mucho con orquesta. De cuerdas, con vientos. Y. Siempre existió. Después el pueblo escogió un poco porque cayó en el agrado, otro poco porque cumple una función de lo que te decía, que viene del barroco, que se puede hablar con la tierra y conectarse a lo divino, que son los instrumentos como el acordeón y el bandoneón, ¿no? Entonces el pueblo escogió eso. Por otro motivo es por la comodidad, que era más fácil llegar a las zonas rurales, instrumentos como ese, porque no era fácil tener un piano, ¿no? Claro. Tener un violín, un oboe, un saxofón, en fin, un clarinete. Y sí, era más fácil con los inmigrantes, llegó el acordeón, llegó el bandoneón y la guitarra ya estaba, ¿no? De tiempo antes. Son composiciones que uno hace y empieza a pensar y a crear. Y comienza a tener ideas y ahí fui escribiendo para cuerdas en este caso y ya estoy componiendo para sinfónica. Ah, qué bueno. Estoy componiendo para sinfónica ayudado por maestros en Brasil, así que estamos en ese trabajo también. ¿Te gustan los arreglos? Me gustan, es un desafío, uh-huh. ¿No? Hay que estudiar mucho. Y el desafío mayor es que no pierda la esencia, ¿no? Que no pierda el acento nuestro también, ¿no? Porque por ahí podemos llegar a correr el riesgo de disfrazarlo, ¿no? Y que suene a una obra musical en 6x8, ¿no? Como puede ser de Vivaldi o puede ser... Salva guardando la distancia, por amor de Dios, ¿no? Como puede ser de cualquier artista, compositor, erudito.
No, tiene que ser una música que tenga la identidad argentina, que tenga esa identidad nuestra, de región guaranítica, ¿no? Comprendiendo Argentina, Brasil, Paraguay, en fin, y que nos represente. Y eso por ahí es lo más difícil, hacer captar al músico que va a interpretar esto, sea la orquesta que sea, en cualquier parte del mundo, eso. Eso por ahí es el desafío más grande. Gracias al pueblo de Maipú, un besote y hasta la próxima. Thank you.